detectó? Hace unos minutos sí. Votamos en contra del dictamen. ¿De la cuenta pública? ¿Qué cuenta? ¿De 2016? 2016. Negamos la cuenta pública de la Comisión Estatal del Agua en su presupuesto de egresos y en patrimonio también, porque consideramos que las observaciones que hace la Autoridad Superior de del Estado son suficientes para negar esta cuenta. ¿Qué viene ahí? Pues vienen dos observaciones muy graves, ¿no? Como bien sabes, en el 2016 se celebraron contratos para adjudicar directamente la compra de dos tableros de media tensión por casi 4 millones de dólares. Y el día de hoy, pues realmente los argumentos que dio la propia dependencia fueron, bueno, en mi opinión, muy poco válidos. ¿Los compraron o no los compraron? Los compraron vía adjudicación directa, debieron haber pasado por un proceso de licitación. Son más de 40 millones de... ¿4 millones de dólares estamos hablando? 4 millones de 80 mil, casi 80. 900 mil pesos. Casi 80 millones de pesos. 3 millones de pesos, digo. Entonces, estos tableros existen, pero se rompió, se violó el procedimiento. Mira, lo voy a explicar con más claridad. Adelante. En esta observación en particular, la dependencia señala que se tuvo que adjudicar directamente a esta empresa por dos cosas. La primera era por urgencia. Sin embargo, uno de los tableros que se compraron todavía no se instala. Okay. Entonces yo digo, ¿cuál urgencia? Lo segundo, dijeron que era urgente porque tardan 6 u 8 meses, hasta 12 meses en llegar los tableros después de su compra. Pero yo les pregunté cuándo habían instalado el tablero y lo instalaron inmediatamente después de comprarlo. Okay. Entonces no eran 6, 8, 12 meses de espera, se lo instalaron luego y ahí está el video de la comparecencia de los funcionarios que respaldan lo que te estoy diciendo. Lo segundo que decían es que solamente había un distribuidor exclusivo. Ajá. Y nosotros, pues en mi caso en particular, yo pude comprobar que no era el único distribuidor exclusivo, que había más distribuidores, y que este distribuidor no es exclusivo, sino autorizado. Okay. Entonces, los supuestos de excepción para adjudicar directamente no se cumplen. Okay. Y otra cosa, fíjate, Jaime. El Orfis reconoció que no han entrado en contacto durante 2 años con esta empresa, con este Siemens México, que se supone que ampara y avala a esta empresa estatal. Okay. Entonces, abiertamente, en mi opinión personal, hay una anomalía terrible. La segunda omisión, o la segunda observación, es haber dado un contrato a una empresa mexicalense por ahí de los 9 millones de pesos a un particular que quedó en segundo lugar en la licitación. Okay. Y lo que argumentaron ellos es que se tenían que apurar porque si no iban a perder los fondos, los dineros del fondo metropolitano. Entonces hay dos anomalías gravísimas y por esa razón se negó la cuenta.